Para mí los Juegos Escolares significaron mucho en mi edad escolar, porque como todo cubano siempre me gustó el deporte y tuve la oportunidad de participar en los séptimo, octavo y novenos Juegos Escolares Nacionales, representando a la provincia de La Juilla cuando era La Juilla, en el deporte de tenis. ¿Llegaste al equipo de Cuba o llegaste al equipo de competencia? No llegué a ningún equipo de Cuba porque cuando estaba en la oportunidad decidí estudiar la licenciatura en deporte y no seguí ya con la práctica como deportista. ¿Y si tú fueras a definir los Juegos Escolares, qué significa para el deporte cubano, los Juegos Escolares como tal? Bueno, los Juegos Escolares para el deporte cubano son la base. Gracias a los Juegos Escolares que Cuba se ha insertado en el mundo entre los 15 primeros en los Juegos Olímpicos y los resultados que hemos tenido en el área centroamericana y panamericana. ¿Y precisamente celebrar la 60 edición qué significa? Bueno, celebrar la 60 edición significa mucho porque fue cuando Fidel Castro Ruz, nuestro comandante, la inauguró y dio el valor que tienen los Juegos Escolares hoy en día. Deportiva, Primitivo González, Notisur.